estamos con Cani. Cani, ¿a quién sigues trayendo? ¿A Laura? A Laurita, sí. ¿Solo a Laura? Sí, esta vez solo a Laura. Así suena la campana. Así suena la campana. ¿Cómo va Laura? ¿Cómo la ves? ¿Está preparada para ello? Está muy, muy fuerte. ¿Sí? Muy fuerte, sí. Esta vez va muy fuerte. Yo la vi con ilusión. Sí, dependiendo del resultado, lo de menos, está preparada. Bueno, me alegro. A ver lo que nos dais la alegría como el año pasado, Cani. Venga, esperemos. Venga, estamos con Laura Pérez. El año pasado nos dio un rato de revancha. Y aquí está. Más o menos. La chica ha querido volver a pelear conmigo y, bueno, le vamos a dar la revancha a ver qué tal sale esta vez. ¿Estás nerviosa de eso? No, ya después de tantos años, los nervios, lo justo que se tiene que tener el vestuario para seguir respirando eso del boxeo, pero nada más, segura de mí misma, el entrenamiento del día a día es lo que cuenta. Muy valientes. La revancha del año pasado. Yes. Intercambio fuerte de golpes. Campos, Mallorca.
qué grandes son los dos. Cómo pelean, qué jabatas. Qué valientes, Dani y Laura, qué valientes. Sí, con maestría. Los esgrimistas del boxeo. Muchas maneras, muchas maneras. Si les veo a los dos, ¿con quién? Valentía está demostrada. Ya veremos lo que da de así este combate. José Don Campos, en esta fila tenemos de todo en Campos. José, de todo tenemos en Campos. Combate de hoy. Ha sido espectacular, me ha gustado mucho, he entrenado mucho, pero creo que los pesos altos que he llevado yo la... Muy preparado, mucho más que en el combate el año pasado. Sí, mucho más. ¿Tu preparación qué fue? ¿Más dura, más fuerte, más consciente? Más constante, era más golpes y aparte golpear fuerte y bueno... Me ha costado mucho, pero ahí está la satisfacción de acabar el combate. Sabes que te van a dar perdedora. Muchas veces pasan, pero lo importa lo bien. ¿Qué tienes? ¿Que viajar a Barcelona ahora, a Cataluña? ¿O sí. Vives aquí? Sí, tengo que viajar a Cataluña, a Manresa, que es donde yo... Suerte. Y que a ver si vemos otra revancha otro día. Esperemos. Venga, mucho. Suerte para ti. Un beso. Gracias. Gracias a ti.